Bueno, volvemos hasta el compañero Francisco Ortiz para hablar de este asalto, este robo de cajero, inclusive con los billetes entintados, aún así se llevaron las bandejas de este cajero. Y se confirma, Frank, que este vehículo que vemos en pantalla es el vehículo que usaron estos malvivientes. Así es, salieron de este lugar a las 3 de la mañana con 9 minutos y volvieron a las 3 con 27 al mismo lugar, o sea que los delincuentes ya habían dejado la camioneta en esta parte del estacionamiento del Hospital Central de IPS. Ya después de concretar el golpe, volvieron, retornaron al sitio y ya escaparon por otro sector. Las cámaras captaron por lo menos, Patricia, la entrada y la salida del vehículo, no así la cantidad de personas, porque, repetimos, ellos habrían salido por otro sitio tras concretar el golpe. Se puede también confirmar, según los investigadores, que esta misma camioneta había sido utilizada para el intento de robo fallido del cajero que se encuentra dentro de un supermercado, el Supermercado del Pueblo, en zona de Lambaré. Ahora están verificando el interior del vehículo, ya lograron la apertura los especialistas, estamos viendo cómo está trabajando la Policía Nacional para poder tener más detalles sobre esto. Vamos a hablar también brevemente con el comisario Marcelín. Comisario, ¿se puede hablar brevemente contigo? Sí, sí. No, nada más, para confirmar nada más, comisario. Se confirma que es el vehículo que habían utilizado. ¿No? Y aparentemente es el mismo, a la cual, según el circuito cerrado que ha captado el actuar de estos criminales, ahí en la parte trasera ha verificado la gente especializada en antiexplosivos y ahí dice que hay algunos artefactos que aparentemente pertenecen al cajero que fue explosionado. O sea que hay bandejas, la cual ahora la criminalística va a hacer su trabajo técnico, pericial, a los efectos de hacer las comparaciones técnicas. ¿También las manchas de la tinta? Sí, sí. Hay mancha de tinta, como le digo, parte de las bandejas que alojan los billetes. ¿Se confirma también que ellos salieron de este lugar, de este mismo lugar? Eso justamente estamos haciendo las averiguaciones pertinentes con gente de seguridad que monitorea este lugar. Si en hora de la noche, ¿cuáles son los portones habilitados para entrada y salida? Pero hay manifestaciones que sí se le observa entrando. Ahora la salida exacta, ahora vamos a ir a los efectos que el Ministerio Público nos dé oficio para que eso se pueda utilizar como documento oficial. ¿Por dónde habían salido finalmente las personas que abandonaron? Y eso justamente estamos pidiendo para que esto tenga entonces una investigación seria a los efectos de captar si este vehículo entró solo o entró otro vehículo detrás del mismo, porque tenemos entendido que el que vino a abandonar acá habrá sido rescatado por otro grupo. El vehículo también se presume que fue utilizado para el intento fallido ocurrido en Lambaré, Mesa. Y eso están haciendo los investigadores, las comparaciones técnicas, así hacer un informe oficial a los efectos ya también de comparar con ese último vehículo que fue utilizado como el que utilizaron esta madrugada. Entonces podemos hablar de que se trata del mismo grupo criminal. Gracias. No, por favor. Esto también ya lo confirma el comisario general Marcelino Espinosa con respecto a que se trataría del mismo grupo que viene operando dentro del departamento central, Patricia, compañeros, teniendo en cuenta el vehículo y otras herramientas que también han encontrado los investigadores. En la parte trasera encontraron las bandejas sacadas esta madrugada del cajero, Fran, en zona de Villamorra, ya también confirmado aquí por el comisario. Fran, ¿será que algún comisario, algún agente te puede comentar si por ahí tienen algunas sospechas ellos de que los delincuentes están encontrando la manera de sacar la tinta del billete? Porque si están enterados de que ese cajero está con billetes entintados, se llevaron billetes entintados, saben que estaban entintados los billetes, aún así se lo llevan, queda una duda de por qué, ¿verdad? Y esa consulta la hacíamos hoy al técnico, al perito del Departamento contra Delitos Económicos, y él nos decía de que supuestamente no hay forma de que estos delincuentes puedan reutilizar estos billetes, pero llaman poderosamente la atención, sí, porque también ellos manejan esta logística, intentan realizar cada golpe y terminan también cometiendo este tipo de hechos sin tener un objetivo claro. Sí, es raro porque todo un procedimiento, toda una estructura, llevarse billetes que ellos saben que están entintados, ¿por qué? Es la gran pregunta. Así que seguramente en breve nos enteraremos, Fran, pero este vehículo, ellos recién ahora van a ver a nombre de quién está el móvil, decía Fran, respecto a la procedencia del móvil.
Sí, todavía no confirman cuándo había sido robado. Es un vehículo aparentemente robado ya hace tiempo atrás, una camioneta que fue utilizada también en ese intento fallido en Lambaré. Y vamos a ver si es en las próximas horas o en los próximos minutos tenemos más novedades sobre ese punto, Patricia.